Bueno, mira, acá te explico cómo trabajar con el verbo can, que significa poder, y lo usamos para describir nuestras habilidades, lo que podemos hacer, para pedir permiso también. Y ustedes eso ya lo saben, cuando dicen, ¿can I go to the toilet? Están pidiendo permiso para ir al baño. Pero bueno, mira cómo lo usamos para describir nuestras habilidades. I can swim underwater. Yo puedo nadar debajo del agua. My sister can cook very well. Mi hermana puede cocinar muy bien. My friends can speak French fluently. Mis amigos pueden hablar francés fluidamente. Fíjate cómo se forma la oración. Primero pongo el sujeto después can y después le agrego el verbo en su forma base, el verbo así como es el nombre, sin to, sin ing, sin ningún adorno, ¿sí? Así como es el nombre del verbo. Y después el resto de la oración, por eso acá te pongo puntitos. I can swim underwater. My sister can cook very well. My friends can speak French fluently. Fíjate que con I, my sister, my friends, con cualquier sujeto, sea un pronombre o sea un nombre o cualquier otro sujeto como un familiar, mis amigos, el verbo can sigue siempre igual, no varía. Este, esta es la forma afirmativa, como lo dice acá en el fondo. ¿Qué pasa cuando tengo que negarlo? Fíjate, este es el negativo. I can't cook well. No puedo cocinar bien. She can't speak German. No puede ella, no puede hablar alemán. My pets can't jump the wall. Mis mascotas no pueden saltar la pared. Yo puedo usar cannot, que es la forma larga, o can't, que es la forma corta. El mismo orden. Sujeto, can't o cannot, sin ninguna variante. El verbo en forma base, acá usamos cook, que es cocinar, speak, hablar, y jump, saltar. Y luego el resto de la oración. Esta es la forma negativa. ¿Qué pasa cuando tengo que preguntar? Mira, ahí cambio el orden. Empiezo con can, después el sujeto y después el verbo en forma base. Mira, pasé can al principio de la oración. Can Mike eat meat? ¿Puede Mike comer carne? Number two, can dogs drink milk? Pueden los perros tomar leche? 3. can you climb mountains? Puedes trepar montaña, escalar montañas? Y como tengo una pregunta, tengo respuestas también, respuestas cortas. La primera pregunta era, can Mike eat meat? Yes, y como estoy hablando de Mike, voy a poner Yes, He, Can. ¿Sí? A ver. Yes, He, Can. Y si digo que no, voy a decir No, He, Can't. Porque cuando niego al principio, también tengo que negar acá al final. ¿Ok? Niego al principio y niego al final. ¿Sí? La segunda pregunta era, ¿can dogs, perdón que ahí, ¿can dogs drink milk? Estoy hablando el plural, dogs. Entonces, ¿qué pronombre voy a usar? They, muy bien. Entonces voy a poner yes, they, can. Espera, a ver. Yes. Can. O no. They can't. Sí, acordate que cuando lo niego al principio, también lo niego al final. Sí. No. Can't. La última pregunta, number three, era: ¿Can you climb mountains? Yes, me pregunta a mí. Entonces voy a usar I. Yes, I can. O no, I ¿Sí? Estas son las respuestas cortas. No hace falta que ponga toda la oración en la respuesta. Voy a poner hasta el verbo can. Nada más. ¿Sí? Ok.